Hola a todos, ha habido nueva actualización de Rock. Y bueno, hemos ido de estos reinos que nos dejan a prueba el edificio nuevo. Así que, pues sea para hacerlo bien o para hacerlo mal, pues ya sabréis cómo habrá que hacerlo porque lo tenemos primero nosotros. Tenemos el edificio nuevo aquí. Yo tenía espacio. Y vamos a ver de qué se trata porque la verdad es que no tengo ni idea aún. Viaja con tu amante favorito y obtén recompensas. Uy. El foro estatal te permite viajar con el comandante que elijas para recibir grandes recompensas. Historias de viajes, el clima, el viento y el sol nos dan un panorama esperanzador para nuestros viajes en camino. Vamos al camino. Bueno, esto es los prólogos que siempre ponen. Vamos a pasar, vamos a ver. Tambor de guerra imperial, defensa de arquero 1 y medio, salud de la unidad de asedio 1 y medio, ataque de infantería 1 con 1. Esto no me afecta en lo que nos han dado, pues hombre, no. Maña bárbaros, carga de tropas y ataque de caballería. Bueno, sí. Aquí me han dado piedra, como no. Si algún evento me tienen que dar algo, tranquilo que es piedra. Velocidad de recolección de oro 3,6. Reducción de daño a bárbaros 5. Perdón, menos, más 3. Y defensa de caballería. Bueno, 0,6. A ver, los porcentajes son bajitos. Mejor que no afecte tanto. Aquí ya no tengo. ¿Alcanzaste el límite diario? Vale, bueno. Esto entonces es diario, así que te van a ir dando. Bueno, no está mal que te den cosas gratis. Así vamos subiendo también. Y aún no sé cómo funciona nada de esto. Aquí vemos pues lo que dan estos pergaminos, la formación. Vale. Esto habrá que ir mirando. Yo no tengo claro cómo funciona, lógicamente. Lo que sí que en el edificio nuevo, hasta nivel 16, como son 14.800 gemas, creo recordar que son, pues bueno, ahí sí que lo puedo hacer. Hasta ahí sí que lo haría. Hasta nivel 16, más de allí no, pero hasta nivel 16, que supone que es el nivel que dice Free to Play, pues bueno, ahí sí, no son muchas gemas. No es la verdad el primer objetivo en gasto de gemas que quiero hacer. Así que tengo la rueda, quiero mejor equipamiento, quiero para eso ir a rueda por los comandantes y eventos de materiales a por ello por equipamiento, entonces no es la primera opción. Y aquí, bueno, pues tenemos. Esto es lo que podemos ir cogiendo. Usa para mejorar el foro estatal. Vale, esto es para ir mejorándolo. Este contiene un armamento épico, legendario de élite, aleatorio, para una formación de elección. Y este contiene un armamento épico o legendario, aleatorio, para una formación de elección. Vale, este vale 2, este vale 20. Este vale 20. Ah, no, perdón, estos son disponibles. No, no, te vale 20, 5 y 1. Monedas no tengo ninguna. Y luego ya lo superior, lógicamente, pues este sí que cuesta más. Este es el que va a costar. Este va a costar, pero bien. Aquí, por ejemplo, aumenta resistencia a daño de ataque normal de las tropas 3,5. Las tropas infligen 8% más de daño de habilidad durante 3 segundos. Uf, al alcanzar el 80% de furia. Pues este está muy bien.
Este está muy bien. Un 8% más de daño de habilidad. Es que parece que no es. Es bastante. Y durante 3 segundos. Uf, está metiendo más daño de lo que esperaba. Que parece que no, pues bueno, un 8% es. Entonces, claro, sí, sí va a ser un poquito de ventaja. Quien tenga estas cosas, dice, aumenta el daño de ataque normal provocado un 3% hasta un 12% a las tropas objetivo por cada 20% de unidades objetivo perdidas. Bueno, pues cuando vais perdiendo tropas, va a aumentar el ataque. No sé, la verdad es que sí que hay cosas aquí que se van a ayudar. Lógicamente esto lo han puesto, pero tiene que dar una ayuda. No va a ser, tampoco creo que sea tan determinante como el equipamiento, o eso espero. Pero sí que va a ser una ayuda. Las tropas reciben una bonificación del 5% para los escudos. Y aumenta todo el daño de las tropas provocado en un 3% al usar un escudo. O un 2% cuando no usa un escudo. Y estas cosas sí, sí que está aumentando. Parece que no, un 3% todo el daño. Pues cuando dicen todo el daño, sabemos que es el ataque normal, el contraataque y el daño de habilidad. Está sumando todo, o sea que. Sí, tontería tampoco es. Aquí, grabar. A ver que sepa el texto. Pudiente. Al botín de Horus legendario. Las tropas ganan un 7,5 de recursos adicionales al recolectar. Bueno, está. Bueno, para quien quiera recolectar, porque creo que no sería el objetivo primario coger esto si tengo las monedas. Y la velocidad de marcha de las tropas aumenta en un 50% durante 10 segundos al abandonar una estructura. Esta también velocidad, mucha gente lo querrá. No, pues tiene, hay algunos puntos muy buenos. El del daño total está muy bien y el daño de habilidad también. Yo creo que sí que son interesantes. Aumenta aquí la resistencia al daño de habilidad de las tropas un 5% y aumenta el ataque de unidades de asedio un 30% durante 10 segundos al entrar en tras entrar en la batalla. Aquí claro, asedio. Bueno, es verdad que el asedio no lo utilizamos para campo. Aquí un 5% para los escudos, si es que este que he visto antes también está interesante. A ver qué más me ha gustado, el del daño y daño habilidad. Y el daño total. Yo creo que esas dos las mejores. Pero bueno, habrá que conseguir estas morditas. Bueno, pues este es el edificio nuevo. Esto es lo que van dando. Iremos probando. Aquí si iréis probando, iré enseñándoos a ver cómo funciona. Si la cago en algo, pues así ya sabéis lo que tenéis que hacer. Cómo tenéis que hacerlo bien. Y si lo hago bien, pues qué bien lo hemos hecho. Así que veremos poco a poco. A ver, con este edificio que nos han dado a unos reinos, a un grupo de reinos que ha elegido Lilith, aleatorios, y bueno, pues nos ha tocado. Así que iremos viendo cómo funciona y luego haré pruebas antes de ponerlo y luego después de poner lo que añada con el edificio nuevo para ver la diferencia. Yo creo que sí que un poquito habrá, creo que no será tan grande la diferencia como el equipamiento, pero creo que, porque el equipamiento lógicamente da bastante más. Vamos a ver, que aquí ya puedo poner. Podéis configurar la formación de comandantes, está definiendo los movimientos de las tropas de combate y pueden aportar bastante fuerza. Vale. Aquí aumenta el daño de ataque normal provocado en un 5%. Aquí aumenta el daño de habilidad provocado en un 5%. Hombre. En principio, el daño de habilidad sería este. Cambia las tropas de modo distancia y lanza un ataque de distancia por segundo. Son los comandantes con el talento ingeniería. Pueden usar su habilidad activa en el modo a distancia. No sé cuál es la de ingeniería. Eso sí que no lo sé. Tenía que ir mirándolo. Cuando esta tropa otorga las bonificaciones basadas en porcentajes a otras tropas, sus efectos se multiplica por 1,2, con un aumento máximo del 5% de su valor original tras la mejora. Luego este reduce el daño recibido por todas las tropas un 2%, me parece muy poquito el 2, y aumenta la velocidad de recolección de alimentos, madera, piedra, está claro, no lo voy a poner. Aumenta la velocidad de marcha de las tropas un 5%, no, pues
De momento las que tengo yo aquí, pues a ver, la del daño aumenta el daño de ataque normal, está bien. Pero me voy a quedar con la de aumenta el daño de habilidad provocado, porque es un 5%. También puedes equiparte con armamentos apropiados una vez que selecciones una formación. Elige uno y mira aumento de poder, vamos a ver. Ah, tengo que ponerlo, pero no tengo. Vale, tienen que ser en estas cuatro casillas, o sea, como si fueran las habilidades, ¿no? Pero como no tengo ninguno, pues no puedo ponerlo. Vale, pues aún se va a notar esto, ¿eh? Edificio nuevo. Entre que podemos añadir pues, cosas que vayan aumentando o el daño total o el daño de habilidad. Luego aquí la formación aumenta el daño de habilidad y podemos encima añadir cosas que aumenten más el daño. Aunque sea la formación, pues al final sí, va a ir sumando. Es como si fuéramos cogiendo, digamos, runas. Pues va a aumentar más las estadísticas que tengamos. Así que así es como creo que va a ir funcionando. Y yo de momento, como no tengo monedas, pues no puedo hacer más. Es lo que hay. Pero bueno, veremos a ver, haré pruebas a ver cómo funcionará Nesque con la formación. O con distintas formaciones, habrá que probarlo. Esta tarde que además sí que puedo hacer versus, pues lo probaré. Haré unas pruebas y vamos a ver el funcionamiento. Pero vamos, tiene buena pinta. Aunque sea un poquito, bueno, es un 5%, es un 5%, más luego las cosas que se van añadiendo. Sí, aún va sumando algo. Pues aún tendremos algo de diferencia con respecto a quien no lo tenga, pues bueno. Iremos viendo. Como he dicho, yo no, espero que no sea tan importante como el equipamiento, yo creo que no, más que nada por los porcentajes, pero sí que es verdad que va a ser una ayudita pues que va a ayudar, vamos. Va a ayudar a los comandantes, a unos que hagan más daño, otros que o reciban menos, tema de escudos, total, daño total, en fin. Una cosa más que ha puesto el Lidi, sí, algo sí que va a ayudar. Así que bueno, iremos viendo, además esta tarde que haré los versus, pues haremos pruebas y así veo si funciona o cómo funciona por sistema de información. Nos vemos en este vídeo. Chao.